nuestros corazones. This prayer so that God can open our hearts. Él nos habló a través de las alabanzas, he spoke to us through the worship, a través de la danza, through the praise dance. Y ahora Dios nos quiere hablar a través de su palabra. And now he wants to speak to us through his word. So vamos a orar. Dios, te doy gracias. God, we give you una vez más, es un privilegio traer tu palabra. Once again, it is a privilege to bring your word. A tu pueblo. Be your people. Te pido, Señor, ask you, Lord, el mismo impacto que tenía hacia mi vida, the same impact that it had in my life, que tenga el mismo impacto a cada corazón que lo va a recibir. That it may have the same impact on every heart. Señor, mira la necesidad de tu pueblo. Look at the needs of your people. Escudriña los corazones. Search the hearts. Y que sea tú obrando a favor de nosotros. That it be you working in our favor. Te pido, Señor, que tú transforma. We ask you, Lord, that you transform. Señor, que tú sana. That you heal. Que tú restaura. That you restore. Haz tú el milagro en este lugar. Do the miracle in this y nosotros place. Nos encargamos de darte a ti la gloria y la honra. And we will take care of giving you the honor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. In your name we pray. Amén, amén, amén. Dar un aplauso fuertemente al Señor. Amen. Clap to the Lord. Se pueden sentar en la presencia del Señor. Seated in the presence. Amén. Y nosotros vamos a despedir a todos los niños de la edad de 4 años a 10 años. Going to dismiss all the children from the ages of 4 to the age of 10. Amén. A su children's church, donde ellos van a recibir la palabra de Dios a su nivel. But they're going to receive the word of God at their level. Vamos a tratar lo más posible. We're going to try the best de no ser muy extenso, to not be very extensive. Porque sabemos que hoy lo celebramos entre familia. Because we know that today we celebrate amongst family. Pero es importante escuchar la palabra de Dios sobre toda cosa. But it's important to hear the word of God above all things. Mira a la persona que está a tu lado. Look at the person next to you. Y dile, me alegro verte en la casa de Dios. And tell them, I'm happy to see you in the house. Pero por favor, no me hable. But please do not speak to me. Pero dilo con una sonrisa, si no la persona se ofenda. But say it with a smile so they don't get offended. Mira al otro lado, dile, me alegro verte a ti también en la casa de Dios. Look to your other side and tell them also, I'm happy to pero see you tampoco in the house of God, tú me hables. But you don't speak to me either. Ahora quiero que tú tomas un momento y mira hacia arriba. Now take a moment and look up. Y dile al Señor, and tell the Lord, es tiempo que tú me hables. It's time for you to speak. Vamos, dilo con certeza. Say it with certainty. Es tiempo que tú me hables. It's time. Permíteme traerle este sermón bajo el tema al tercer día. Allow me to bring this sermon under the theme on the third day. Al tercer día. On the third day. Hoy celebramos que Jesús resucitó de entre los muertos. Today we celebrate that Christ resurrected from the hoy dead. Hoy celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Today we celebrate the resurrection of our Lord Jesus Christ. Pero no podemos olvidarnos. But we cannot forget de lo que Jesús hizo en el cruz del Calvario. What Jesus did on the cross of Calvary. El viernes nosotros proclamamos Él lo ha pagado todo. Friday we proclaim that he paid it all. Significando que la sangre de Cristo tiene mucho valor. Signifying that the blood of Jesus has much worth. Para que la sangre paga todo para todos nosotros. Because the blood paid everything for each and every la one of us. La sangre tiene que costar algo. The blood has to be worth something. Yo creo que estoy hablando a una iglesia en esta mañana. I believe I'm talking to a church this morning. Que no desvalorice la sangre de Cristo. It does not devalue the blood of Christ. Sino que tomamos en cuenta. But we take into account. Que esa sangre que Cristo derramó en el cruz del Calvario. That blood that Christ shed on the cross of Calvary. Es la sangre que nos mantiene vivo en el día de hoy. Is the blood that keeps us alive today. Es la sangre que tiene el poder. It's the blood that has the power para perdonar todo pecado. To forgive all sin. Es la sangre que tiene poder. It's the blood that has power para restaurar relaciones quebrantadas. To restore broken relationships. En este lugar te digo, in this place I tell you, no menosprecies, do not devalue el poder de la sangre. The power of the blood. Dile a la persona que está a tu lado, tell the person next no to you, menosprecies, do not devalue el poder de la sangre. Of the blood. Porque todavía hay poder.
Because there is still power. No es suficiente y no basta con simplemente hablar de la sangre. It's not enough just to speak about the blood. No basta de solamente cantar sobre la sangre. It is not enough just to sing about the blood. Ni basta solamente con predicar sobre la sangre. Nor is it enough to preach about the blood. Usted y yo tenemos que ser de la sangre. You and I need to be of the blood. Nosotros tenemos que ser la evidencia de la sangre de Cristo. We need to be the evidence of the blood of Christ. Te pregunto en esta mañana. I ask you this morning. ¿Eres evidencia de la sangre de Cristo en este lugar? Is there evidence of the blood of Christ in this place? ¿Eres evidencia de lo que Cristo hizo no fue en vano? Is there evidence that what Christ did was not in vain? Am I speaking to a church in this place? Que lo que Cristo hizo en el cruz del Calvario. Christ did on the cross of Calvary. No fue en vano, it was not in vain. Sino que fue con propósito. It was with a purpose. La sangre tiene poder. The blood has power. Y si miramos y entendemos bien la historia de Cristo. And if we look and understand well the story of Christ. Palabra de Dios dice que el Padre mandó su Hijo unigénito. The word of God says that God sent his only begotten son. Para morir en la cruz. To die on the cross. Para rescatar el mundo entero. To rescue the entire world. Pero si tú miras bien los detalles. But if you look carefully at the details. Cristo no solamente sangró en el cruz, en la cruz. Christ did not only bleed on the cross. Sino que había diferentes lugares. But there were different places. Donde nuestro Señor Jesucristo. Where our Lord Jesus Christ. Derramó su sangre. Shed his blood. Empezando en el jardín de Getsemaní. Starting in the garden of Gethsemane. Gotas de sangre. Bajó por la cara de nuestro Señor Jesucristo. Drops of blood came down from his head. Las rayas en su espalda. The scars on his back. Donde lo azotaron. Where they hit him. Derramó su sangre. Shed out his blood. Sufrió sangrando interno por los golpes que él recibió. He suffered internal bleeding from the hits that he received. Derramó sangre a recibir la corona de espinas en su cabeza. He shed blood when he received the crown of thorns upon his head. La sangre que él derramó a través de sus manos siendo clavada a la cruz. The blood that he shed from his hands being nailed to the cross. La sangre que él derramó cuando clavaron sus pies a la cruz. The blood that he shed when his feet were being nailed to the cross. Y por último, la sangre que él derramó. And lastly, the blood that he shed. Cuando echaron esa espina en sus costados. When they struck him spear en su lado. Si miramos bien, había siete diferentes momentos. If we look carefully, there were seven different moments. Donde nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre. Where the Lord Jesus Christ shed his blood. ¿Qué yo quiero decir con esto? What do I want to say with el this? El número siete significa completion. The number seven signifies completion. El número siete significa perfecto. The number seven means perfection. Siete veces que Cristo derramó su sangre. Seven times Christ shed his blood. Para cumplir con la palabra profética de la palabra del Señor. To fulfill the prophetic words. No podemos olvidar el poder de la sangre de Cristo. We cannot forget the power of the blood of Christ. No podemos olvidarnos. We cannot forget. Porque sin la sangre, because without the blood, sin la muerte, without the death, no habrá resurrección. There would be no resurrection. My God. Sin la sangre, without the blood, no habrá vida. There would be no life. Sin la cruz, without the cross, no habrá tumba. There would be no tomb. Si vamos a celebrar la resurrección de Cristo, if we're going to celebrate the resurrection of Christ, tenemos que entender que hay poder. We need to understand that there is power en la sangre, in the blood, de nuestro Señor Jesucristo, of our Lord Jesus Christ. 5 segundos en este lugar, I'll give you 5 seconds in this para place, para que tú celebras conmigo, for you to celebrate with me. Hay poder. That there is power. Hay poder en la sangre. There is power in the blood. Y al tercer día. And on the third day. Algo sucedió. Something happened. Al tercer día. On the third day. Vino cumplimiento.
There came fulfillment. Al tercer día, on the third day, todas las dudas se tenían que ir. All of the doubts had to leave. Al tercer día, on the third day, Cristo se levantó de la muerte. Christ rose from the dead. Al tercer día, on the third day, Cristo marcó historia. Christ marked history. Al tercer día, on the third day, Cristo ganó la batalla. Christ won the battle. Al tercer día, on the third day, Cristo resucitó. Resurrected. My God. Y es suficiente. And it's enough. Para que usted y yo lo adorare, lo adoramos. For you and I to worship. De todo corazón. With all our hearts. Eso es suficiente. That is enough. Para que usted y yo rendímoslo todo a los pies de Cristo. For you and I to surrender everything at the feet of Christ. Porque cuando Cristo resucitó. Because when Christ resurrected. No simplemente fue para recibir la gloria. He didn't just do it to receive the glory. Sino fue para depositar en la humanidad. But to deposit in humanity. Un acceso total. Total access. A la presencia de Dios. To the presence of God. La palabra de Dios dice. The word of God says. Que cuando Cristo. That when Christ. Murió la vela. Died. The veil. Se rompió en dos. Tore in two. Dando a usted y yo acceso. Giving you and I access. A la presencia. To the presence. Get me a regular mic. I need to preach in this place. Get me a regular mic. En la resurrección. In the resurrection. Cuando Cristo estaba en la tumba. When Christ was in the tomb. Pasaron tres días. 3 days passed. Escucha bien, estos tres días. Listen carefully. These 3 days. No fue por coincidencia. Were not for a coincidence. Estos tres días. These 3 days. Fueron con propósito. They were with a purpose. Si miramos la palabra de Dios bien. If we look at the word of God carefully. Dale un minuto de alabanza en este lugar. All right. Los tres días que Cristo estaba en la tumba no fue por coincidencia, sino si miramos bien desde el principio de la creación, cuando Dios creó los cielos y la tierra, al tercer día Dios creó todo lo que era la tierra, los árboles, the vegetation, todos los frutos, empezaron a producir al tercer día de la creación. Eso me dice a mí que cuando Cristo resucitó al tercer día, es para decirle a ustedes, a usted y yo, que algo nuevo va a producir de la nada. Be produced from algo nothing. Nuevo something new va a producir, will produce y va a dar vida. And will give life. Bring me up in the monitors, please. Cuando miramos bien, when we look carefully, en la historia, también al tercer día, on the third day, fue que Dios was when God, le plació a dar a small lamb. It pleased him to give un cordero pequeño. Sigue conmigo que yo soy bilingüe. Aleluya. En la historia de Abraham, cuando él fue para sacrificar, when he went to sacrifice, dice la palabra de Dios, the word of God says, que tomó tres días para Abraham subir al monte, for Abraham to go up y to the el tercer día, and on the third day, fue que Dios was when God le suplió el sacrificio. Supplied the sacrifice. Si miramos bien la historia, if we look well at the la story, historia de Abraham y Isaac, the story of Abraham and Isaac, se relaciona cuando Dios, we can relate to when God sends his only son para sacrificar, to sacrifice. Al tercer día, and on the third day, Dios God trajo vida brought life a este mundo, to this world. Alguien que puede dar gloria al Señor, for anyone that can give glory to the Lord, del cordero inmolado, and the immaculate lamb. Hallelujah.
Y usted y yo somos la evidencia. You and I are the evidence. Y cuando vino el momento, and when the moment came, que la piedra fue removida de la tumba, that the stone was removed from the tomb, no fue simplemente para removerlo, it wasn't simply for it to be removed, ni fue para levantar a Cristo. And not even to raise Christ up. Escucha bien. Listen carefully. Cuando se abrió la puerta de la tumba, when the door of the tomb was open, no fue para que Cristo puede salir, it was not for Christ to be able to sino come out, fue para darlo a ti y a mí acceso al poder de la resurrección. But to give you and I access to the power of the resurrection. Ponme el video, por favor. Cuando Cristo, when Christ se levantó de la muerte, rose from the dead, y la piedra se removió, and the stone was removed, fue para darnos a ti y a mí, it was to give you and I acceso al poder, access to the power de la resurrección, of the resurrection. Aleluya. Alguien que puede dar gloria al Señor. Cuando Jesús resucita, la diferencia entre la resurrección de otros y de nuestro Señor es que Jesús nunca puede morir otra vez, sino que cuando Cristo murió y resucitó, dejó evidencia dentro de la tumba para aquellos que no creían que Jesús estaba ahí. Yo necesito a alguien en este lugar que pueda decir como el apóstol Pablo: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, tu victoria. Porque la Cristo de la gloria ha dado la victoria al mundo. Death, oh, where, oh, death is your victory. Oh, where is your sting? Because our Lord Jesus Christ has given us the victory. El mismo poder que resucitó a Cristo, the same power that resurrected Christ, es el mismo poder que no quiere resucitar hoy. It's the same power that wants to resurrect todo us today. Todo lo que está muerto en tu vida, all that is dead in your life, todo lo que está en pausa en tu vida, all that is on pause in your life, hoy se resucita en el nombre de Jesús. We'll resurrect today in the name porque of Jesus. Cristo, because Christ ha ganado la batalla, has won the battle, y él va a resucitar. And he is going to resurrect tu vida. In your life. Alguien que puede dar gloria al Señor en este lugar. Is there anyone that can give glory to the Lord? Romanos capítulo 8 versículo 11. Romans chapter 8 verse 11. Dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. He who raised Jesus from the dead is living in you. He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of his spirit who lives in you. El espíritu vive en ti y en mí. The spirit lives in you and significa in me. Que la muerte no fue en vano, which means that the death was not sino in vain. Que cuando él resucitó, but when he resurrected, él no quiere decir a nosotros, he wants to tell us que todavía hay esperanza, that there is still hope. Él no quiere decir a nosotros, he wants to tell us que todavía hay vida, that there is
there's still life. Aunque lo exterior vaya desgastando, and even if our outer exterior begins to waste away, our interior starts to renew. Porque todavía hay vida. Because there is still life. Diga conmigo en este lugar. Say it with me. Viene el tercer día. On the third day. Viene el tercer día. The third day is coming. Mira la persona que está a tu lado. Tell the person next to you. Yo no sé lo que tú estás pasando. I don't know what you're going through. Yo no sé lo que tú estás confrontando. I don't know what you're confronting. Pero viene el tercer but día. The third day is coming. Lo que se ve muerto en ti. What is dead in you, what looks dead in you. No es lo que Dios ve vivo en ti. It's not what God sees alive lo in que you. Otros llaman muerta, muerte en ti. What others call dead inside Dios you. Dios lo ve con vida. God sees it with life. Dilo conmigo. Say it with me. Mi llamado puede ver muerto. My calling can look dead. Pero como Jeremías dijo, but like Jeremiah el said, fuego que siento en mis huesos, the fire that I feel in my bones. El fuego que siento en mis huesos. The fire that I feel in my bones. Da vida a lo que está ardiendo en mí. Gives life to what's burning el inside me. El llamado que está en pausa. The calling that's on pause. Se resucita al tercer día. Will resurrect on the third day. Puede estar muerto por un día. It can be dead for a day. Puede estar muerto por dos días. It can be dead for 2 days. Puede estar muerto por unos meses. It can be dead for a few months. Pero viene mi tercer día. But my third day is coming. I know I'm preaching to somebody in this place. Alguien te ha dado una fecha de expiración. Someone may have given you an expiration date sobre tu vida. Over your life. Dilo con certeza. Say it with certainty. Viene mi tercer. My third day. No por mis propios beneficios. Not for my own benefit. No porque muchos pueden verme. Not because many can see. Sino para reflejar la resurrección del Señor. But to reflect the resurrection of our Lord. God is going to revive people in this place. Dios va a revivir a personas en este lugar. Dios va a traer un avivamiento a la iglesia en el siglo de hoy. God is going to bring revival in this century. Yo dije que Dios va a revivir personas en este lugar. I said God is going to revive people in this Dios place. Va a avivar una iglesia en este siglo. God is going to revive a church no in this century. No va a ser por la gloria de la iglesia. It will not be for the glory ni por of the el reconocimiento church, del ministerio. Or for the recognition of the ministry. Sino para reflejar. But to reflect. Que el mismo poder que levantó a Cristo. That the same power that rose Christ from the dead. Ay, 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 ay. I'm pushing in this place. Aunque lo que ves muerto en mí, although what may look dead in me, Dios lo ve con vida. God sees it with life. Porque hay algo gritando dentro de mí. Because there is something screaming within yo me. Me imagino el cuerpo de Cristo. I imagine the body of Christ acostado en la tumba. Laid down in the tomb. Pero el Espíritu, but the Spirit gritando dentro de él. Screaming ay, ay, within ay, ay, him. Clamando. Crying out. Ya lo he cumplido. You have fulfilled mi palabra. My word. Toda profecía. Every prophecy. Ahora. Now. Yo voy a resucitar. I'm going to resurrect. De nuevo. Yo voy a resucitar. I'm going to resurrect. De nuevo. Again. Para dar vida. To give life. A la humanidad. To humanity. Alguien que celebra vida en este lugar. Is there anyone that can celebrate life in this place? Le damos glorias a Dios en nuestras pruebas. We give glory to God in our y le damos gloria a Dios en nuestras aflicciones. We give glory to God in our afflictions. Porque sabemos que tiene propósito. Because we know that it has purpose. Nuestro tercer día viene de camino. Our third day is on its way. Pero en el proceso del uno y el dos. But in the process of day one and two. Póngase en preparación. Put yourself in preparation. Ay, 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 ay. Alguien que puede profetizar sobre ello mismo. Is there anyone that can prophesy over themselves? Viene mi tercer día. My third day is no coming. Porque yo lo digo. Not because I say it. Sino porque está escrito. But because it is written. Dice la palabra de Dios en Lucas. The word of God says in Luke. Capítulo 24. Chapter 24. Versículo 46. Verse 46. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos
Dilo conmigo, al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigo de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedados vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Then he said to them, thus it is written, and thus it was necessary for the Christ to suffer and rise from the dead the third day, and that repentance and remission of sins should be preached in his name to all nations, beginning at Jerusalem. And you are witnesses of these things. Behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry in the city of Jerusalem until you are endued with power from on high. Hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Until you are endued with power from on high. Cuando Dios habla una palabra sobre ti, when God speaks a word over you, está escrita. It is written. Y usted y yo como iglesia, and you and I as the tenemos church, que creer en esa palabra. Need to believe in that si word. Él dijo, yo voy a morir, if he said, I'm going pero to die, voy a resucitar al tercer día, and I'm going to resurrect on the no third lo dice day. Por decirlo, he didn't say it just sino to say porque it, está escrito. But because it is written. Que yo quiero decir con esto, what do I want to say with si this? Dios te dijo que va a restaurar tu familia, if God told you he was going to restore your family, día, the third day is coming. Because it is written. If God told you he's going to heal you, the third day is coming. Because it is written. What God speaks is not in vain. It is coming on the third day. Because it is written. Y Dios está tocando and God is knocking a las puertas at the doors de cada uno de nuestros corazones. Of each and every one of our hearts. ¿Sabe lo que Cristo dijo cuando él vio los discípulos? You know what Christ said when he saw the disciples? Paz sea con ustedes. Peace be with you. Paz sea con ustedes. Peace be with you. En otras palabras, in other words, no atubes tu corazón. Do not trouble your heart. No vayas dudando de lo que Dios puede hacer. Do not go doubting what God can do. No vayas cuestionando el propósito de Dios sobre tu vida. Do not go questioning God's purpose over your no life. Cuestiona si Dios lo puede hacer o no lo puede hacer. Do not question if God can do it or can't do it. Solamente confía. Just believe. Que si Él pudo derrotar la muerte, if he could destroy death, si él pudo destruir la muerte, if he could destroy death, él también lo puede hacer sobre tu vida. He can do it over your life as well. Voy cerrando con esto, adoradores, bien, venga, venga, venga. Porque Dios, because God, porque Dios, because God es un Dios de cumplimiento. Is a God of completion. Dios, God es un Dios is a God que cuando él habla, that when he speaks, él es fiel he is faithful para hacerlo sobre tu vida. To do it over your life. No hay muerte, there is no death que lo pudo detener. That could detain no him. Hay prueba, there is no trial que le puede detener. That could detain no hay him. Enfermedad, there is no sickness que puede detener. That can detain el poder, the power. Póngase de pies en este lugar. Stand to your feet. No hay situación. There is no situation. No hay circunstancia. There is no circumstance. No hay problema. There is no problem. Que tú tienes. That you have. Que es tan grande para el Señor. That is too great for God. Viene tu tercer día. Your third day is coming. Día número tres. Day number three. Donde Dios va a resucitar. Where God is going to resurrect. Todo lo que está muerto. All that is dead. A vida otra vez. Will have life once again. Si Jesús venció a la muerte, if Jesus overcame death, y al sepulcro, and the tomb, su resurrección, his resurrection, puede más que tu sufrimiento, can do more than your suffering. Si Jesús venció la muerte y el sepulcro,
If Jesus overcame the death and the tomb, su resurrección es más mayor que tu enfermedad. Is much greater than your sickness. Es más mayor que el dolor. Is much greater than the es pain. Más mayor de tus faltas y errores. Is much greater than your flaws es más and mistakes. Mayor que tu pasado. Is much greater than your es past. Más mayor que la duda y el miedo. Is much greater than fear and doubt. Porque el poder de la resurrección because the power of the resurrection puede más. More. Levanta tus manos al cielo en este lugar. Lift up your hands to the heavens. Al tercer día, the third day, Cristo resucitó. Christ resurrected. Con todo poder y autoridad. With all power and all authority. Al tercer día, on the third day, Cristo Christ se levantó de los muertos. Rose from the dead. Para traer al pueblo victoria. To bring the people victory. Y en este lugar, and in this place, Dios, God, Dios, God, te quiere dar a ti la victoria. Wants to give you the victory. A ti la victoria. Wants to give you the victory. No sé lo que tú estás pasando. I don't know what you're passing through. Ni sé la situación que tú te encuentras. Or the situation you find yourself in. Pero día número 3. Day number 3. Viene de camino. Is coming. Viene de camino. Is coming. Viene de camino. Is coming. Abro el altar en ese lugar. Open the altar, this place. Y yo quiero invitar a cualquier vida. I want to invite any life que quiere el poder de la resurrección. That wants the power of the resurrection. Depositado en él. Deposited in them. Venga. Con tus manos levantadas al cielo, with your hands lifted high, ríndelo todo a los pies de Cristo. Surrender it all to the feet. Dile, aquí estoy, Señor. Say, here I am, Lord. Haz de mí lo que tú quieras. Do with me what you want. Aquí estoy, Jesús. Here I am, Jesus. Haz de mí lo que tú quieras. Do with me what you want. Dios, God, está en este lugar. Is in this place. Y está tocando a la puerta de tu corazón. And he's knocking on the door. Como dijimos el viernes. The way we said on Friday. Como dijimos el viernes. Like we said on Friday. Te toca a ti abrir tu corazón. It's up to you to open your y dejar que Dios. And allow God, que Dios resucita. God to resurrect. Todo lo que está muerto. All that is dead. En tu vida. In your life. Si te ha alejado de los caminos del Señor. If you have strayed from the path. Hoy, today, lo que Dios hizo más de 2,000 años atrás, what God did more than 2,000 years ago, era para ti, was for you, con propósito, with a purpose. No te vayas de ese lugar, do not leave this place, sin invitar a nuestro Señor Jesucristo en tu corazón, without inviting the Lord Jesus Christ into your heart. Corre hacia el altar que tenemos hermanos que quieren orar contigo. Run to the altar. We have people wanting to pray with you. Si quieres reconciliar con el Señor. If you would like to reconcile with si quieres dar tu vida al Señor. If you'd like to give your life to Christ. Hoy es tu momento. Today is your moment. Hoy es tu oportunidad. Today is your opportunity. El Cristo de la gloria. Christ of glory. Está aquí. Is here. 5 segundos. 5 seconds. Cualquier persona. Any person. Cualquier individual que dice. Any individual that says, Señor, estoy aquí. Lord, here I am. Te necesito en mi vida. I need you in my life. Te necesito en mi corazón. I need you in my heart. Quiero que mi nombre esté escrito en la vida, en el libro de la vida. I want my name to be written. Hoy Dios te da la oportunidad. Today God gives you the opportunity. Vamos, iglesia, en comunión y reverencia. Levanta tus manos al cielo. 3 segundos. 3 segundos. Si Dios te ha llamado, si Dios está empujando tu corazón, no te vayas, no te vayas. Hoy es tu oportunidad. Hoy es tu oportunidad. Vamos con la mano levantada al cielo. Dios está obrando, Dios está hablando. Aleluya, aleluya, aleluya. Quiero llenar. Díselo. Tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración y quiero adorar postrado en tu presencia. Díselo, díselo. Y proclamarte, Señor. Quiero llenar, díselo, quiero llenar. Quiero llenar tu trono de alabanza. Vamos.
proclamarte, Señor. Mientras los ujieres están orando por las vidas, quiero extender la invitación. Si hay alguna vida en este lugar que necesita la oración por su familia, puede ser un miembro de la familia, puede ser su matrimonio, sus niños, sus hijos, yo te invito hacia el altar. Te invito hacia el altar en este momento. Nosotros vamos a orar por tu familia. Que Dios ponga su mano. Que el poder de la resurrección sea manifestado en su casa, en su hogar. Porque para el Señor no hay nada imposible. Vamos, vamos, vamos. Llégate hacia el altar con tu familia. Si tú necesitas esta oración, si tú dices, Dios, en este momento, en este momento, declaro todo lo que está muerto en mi familia, en mi matrimonio, en mis hijos, en las relaciones familiares. Se restauran en el nombre de Jesús. Vamos, 5 segundos. 5 segundos, corre, corre, corre. Que Dios está aquí. Llega con tu familia. Llega con tu esposo, con tu esposa. Si Dios te está hablando, si Dios te está hablando, corre y no te vayas de este lugar. Queremos orar contigo. Queremos orar con tu familia. En el nombre de Jesús. Todo lo que está muerto va a recoger vida al tercer día. Yo declaro en el nombre de Jesús el tercer día, día número 3, llegará a las casas, llegarán las familias. Día número 3, día número 3, llegará sobre los matrimonios, porque viene vida en el nombre de Jesús. Yo sé que hay más familias. Yo sé que hay más matrimonios. Yo sé que hay más hijos que tienen que llegar hacia el altar. No te vayas, iglesia. No te vayas sin decirle a Dios, aquí estoy, vamos. Quiero llenar su trono de alabanza. Díselo. Quiero llenar de adoración y quiero adorar postrado en tu presencia y proclamarte Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar de adoración y quiero adorar postrado en tu presencia y proclamarte Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar de adoración y quiero adorar postrado en tu presencia y proclamarte Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono.
presencia y proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor, y proclamarte. Proclamarte, Señor, y proclamarte. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús. Cuán hermoso su nombre es, y nada es igual a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de hermoso su nombre es, y nada es igual a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre. Cuán hermoso su nombre es, y nada es igual a él. Cuán hermoso su nombre es, y no hay otro nombre. Y cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús. Cuán hermoso su nombre es, y nada es igual a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran tu gloria, proclama, y resucitaste majestad, inigualable, incomparable, y hoy por siempre reinará. Tuyo es el reino, tuyo es el reino, tuyo es la gloria, y tuyo el poder y autoridad. Inigualable, inigualable, incomparable, y hoy por siempre reinará. Tuyo es el reino, tuyo es su nombre es, cuál hermoso su nombre es, el nombre de Jesús. Mire, cuál hermoso su nombre es, y nada es igual a él. Cuál hermoso su nombre es, no hay otro nombre. What a beautiful name it is, what a beautiful name it is,
the name of Jesus Christ. Vamos a darle gloria al Señor, que una vida se reconcilió con el Señor en el día de hoy. What a beautiful name it is, and nothing compares to it. Una vida se reconcilió. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Otra vida que se reconcilió con el Señor. Dale un aplauso fuerte al Señor. What a beautiful name. Vamos, celebra a Cristo, celebra a Cristo. The name of Jesus. Vamos, iglesia, celebra a Cristo. Celebra a Cristo. Celebra a Cristo. What a beautiful name it is, and nothing compares to His. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Cuál hermoso su nombre es, cuál hermoso su nombre es, el nombre de Jesús. Cuál hermoso su nombre es, y nada es igual a él. Cuál hermoso su nombre es, no hay otro nombre inigualable, incomparable, y hoy por siempre reinará. Tú y ese reino. Jesus Christ, my King.
wonderful name it is, and nothing compares to His. What a beautiful name it is, the name of Jesus. And what a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, and nothing compares to His. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Y cuál hermoso su nombre es, cuál hermoso su nombre es, el nombre de Jesús. Cuál hermoso su nombre es, y nada se iguala a él. Cuál hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Díselo, díselo, díselo. Su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi rey. Y cuán hermoso su nombre es, y nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte su nombre.